ver la pantalla. No estás grabando, ¿no? Hostia. Estamos en buena reita. Entonces lo único esto, si quieres, no saque la pantalla y de aquel de allá yo saque la pantalla que va a funcionar. Si quieres algo más, se puede sacar. No. Se ve la sala de ordenadores, que es lo importante. Dale el teclado, dale el teclado. Teclear, teclear. Teclear, claro. Eso, venga, dale, dale sin miedo. Dale. Venga, sigue dándole. No pasa nada. Con las dos manos, hombre. Enseña la boca, enseña la boca, entonces ya. Eso, ahí, ahí, ahí. No miréis a la cámara, ahí. A la cámara no miréis, ¿eh? Pero qué unidades son esas? Teníamos kilopondios y metros. Luego, ¿qué será? ¿Será kilopondímetros o kilogramos? Pon arriba, KGM. Partido por un segundo. En la forma de las unidades de calumbo. Segundo. Entonces, estas unidades. Pero normalmente, cuando hablamos de potencia de una bomba para subir agua, ¿de qué hablamos? En la vida normal, ¿de kilogramos, de julios, de qué hablamos? ¿De caballos? Entonces, no, hijo, no. De julios en la vida normal no hablamos más que cuando es San Fermín.
Perdona, a este tema que no hay nada, ¿eh? Entonces no interesa más que un plano de lejos y... Ponte ahí, ponte, ponte, jodido. Thank you.
Oye, ¿quieres que nos pongamos de alguna forma especial o...? Como que estéis trabajando en los semilleros, un poco ahí... Meter las manos aunque no toquéis nada. Las semillas que hayan nacido de espárrago, pues aprendéis un poco la tierra, las construís alrededor de la semilla. Acercaos más al verde. Haz como se explica, ¿eh? No explica. Haz como que explica. Haz esto como veis. ¿Sí? No, no te metas en bate. Es una planta de tomate. Muy bien. No hagáis del chorro. No hagáis del cáncer. Andrés, no saludes a la cámara. Quiero que se haga la propaganda directa. Pues estará puesta hace unos 30 días. Y como veis, ya he emitido las raíces. No mientas, Alberto. Y bueno, ya tiene pues la capacidad de ser trasplantada en cualquier momento. Si la comparamos con una planta, si es que se puede arrancar. Te la saco. Se va a partir, ¿eh? Te la saco. De caléndula veis que el sistema radicular, ¿eh?, de esta flor es mucho más potente. Estoy cogiéndola y comprobando vosotros. Joder, joder. Cuenta las raíces, anda, cuenta las raíces. Son más potentes. ¿Cuántos días lleva esto ahí? Raquel. Sí, señor. Para que vayáis viendo. Esta planta primero se ha... Raquel, ¿ah? A ver, ¿la este gusano gordo de aquí? ¿Qué gusano? Es el Aventinus. Cogiendo alguna planta. ¿Dónde se cago esta? Esta de aquí. Okay. Toma, métela. Ya valdrá, ¿no? Esta. Sí. ¿Quiere o no me quiere? Sí. ¿Me quiere? Lo que puedes ir haciendo, venga, tú Alfaro nos vas explicando las partes de esta rosa. Ya, venga, comenzando, la corola se compone de qué es lo que se compone la corola. A ver, de los sépalos, pétalos. De los pétalos. Pétalos. ¿No? Pétalos. Y el cáliz, estas cosas verdes que hay aquí, ¿esto qué son? Son los sépalos. Sépalos. Que se une a la planta por el pistilo. La parte reproductora, la masculina, ¿qué son? La masculina, los... Pistilos. Los estambres. Ah, bueno, estambres. Los estambres. Y lo que cierra en medio es únicamente un pistilo, ¿eh? No más pistilos, ¿eh? ¿Cuál?
ese que ha dejado ahí. Es un estilo y... Entonces, cuando maduren, exactamente, cuando maduren los estambres que todavía no están maduros, de los sacos polínicos, saldrá el polen. Entrará dentro del estigma, bajará el estilo hasta que... Un kilo de manzana. 150 pesos. 150 pesos. No es que sea roja, es la misma, ¿eh? Ya. En la roja abrir. Lo que haces es que cuando se abre, exactamente. ¿Cuántos tenías, eh? Importante que esto, no por ejemplo, ¿qué sería? No he mirado en todo el rato, todavía. Eso es una lamburda. Eso sería, Alberto, un ramillete. Eso sería una lamburda. Ya te vale de chupar. ¿Y esto, eh? ¿Esto qué es lo que sería? Un dardo. Todo esto, ¿eh? Un ramo de madera, ¿no? Un ramo de madera, sí. Aunque únicamente tiene esta flor, que es una yema de flor. Un ramo de madera. Bueno, ya valdrá, ¿no?